Sí, gracias, Marián. Buenas tardes. Iniciamos este bloque de noticias desde el Cibao con el pastor Pablo Ureña, quien concentró a decenas de niños en las afueras del Hospital Infantil Arturo Grullón para demandar la instalación del tomógrafo, el cual ya está en el centro asistencial. Asimismo, reclama la instalación de un quirófano. Hay una que tenemos que concluirla, que es la del tomógrafo. Efectivamente, estamos muy contentos que por fin ya tenemos el tomógrafo en el hospital, pero ahora falta que esté funcionando. Y para nadie es un secreto que en nuestro país se dan a la tarea de comprar las cosas y dejarlas hasta dañar. Entonces, no estamos dispuestos a esperar eso. En otra información, en La Vega, la policía reportó la muerte a tiros de un hombre ocurrido en la comunidad La Penda. Se trata de Sisto Fermín García, cuya muerte está siendo investigada, según informó la vocera de la policía en esta ciudad. Nuestra Policía Nacional investiga las circunstancias en las que falleció el nombrado Sisto Fermín Flores García, alias Cacú, de 25 años de edad. Este residía en el sector Bonagua de la ciudad de Moca a causa de heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Este hecho aconteció en la autopista Duarte, sector La Penda, de esta ciudad de La Vega. Y por último, tenemos que la Federación de Juntas de Vecinos de los barrios del suroeste de Santiago montaron un piquete frente a la alcaldía de este municipio de Santiago, exigiendo la construcción de 8 obras contempladas en el presupuesto participativo. Afirmaron los comunitarios que con esto se está violando la ley municipal 176-07. Que corresponde a Bellavista, La Charca, La Yagüita, Pastor, Los Saltos de la Herradura, La Herradura, entre otros. Estamos aquí exigiendo que el presupuesto participativo 2018 sea cumplido. Estamos exigiendo que la ley sea cumplida. ¿Por qué estamos a tempranas horas reclamando nuestras obras? Porque nosotros tenemos 8 obras de presupuesto participativo 2018 en la cual no fueron ninguna incluida. Y con esta información desde el Cibao me despido. Ahora conecto con ustedes al estudio principal.